Epicentro. Una iglesia para todos. Tu aporte es un regalo que sostiene nuestra comunidad de fe. Te dejamos el número de cuenta para que puedas realizar tu ofrenda. Si quieres mantenerte al tanto de todo lo que sucede en Epicentro, síguenos en nuestras redes sociales que nos acompañan por primera vez. Eh, me presento. mi nombre es ulises oyarzun. soy, Arzún, soy eh, facilitador, digamos. obispo. de acá yo le expliqué la otra vez que obispo significa supervisor y no tiene que ver con un, un tenor religioso. después, con los siglos, se le dio ese tenor religioso al término supervisor. algunos dicen que soy pastor, pero soy solo pastor de ovejas negras. ya. Y, bueno, estoy muy contento de, de, de que estén acá. Soy de nacionalidad chilena, pero trato de no hablar chileno chileno porque no me entendería. Es un lenguaje que necesita cierta, eh, cierto entendimiento y cierto estudio. Así que mi, mi, mi español es bastante neutro. Ah, ok, cuando era pequeño, cuando era pequeño, recuerdo que mi padre tenía eh, esa facultad, de presionar en mí la capacidad de poder sacarme muy buenas calificaciones yo tenía habilidades para el estudio yo les conté que a mí me iba bien en el colegio yo era un muchacho muy muy aplicado me iba muy bien y mi papá se aprovechó de eso porque mis hermanos mayores no les iba tan bien repitieron varias veces de curso en ese tiempo se podía repetir hoy ya es muy difícil que un chico repita eh, el, el curso entonces Uh, recuerdo que la nota máxima en ese tiempo era un 7, del 1 al 7. El 7 era la nota máxima, como acá un 100 o en, otros lados, o en otros lados del continente un 10. La nota máxima era un 7. Y si yo me sacaba un 6, si yo tenía un 6 en una prueba, aunque sea parcial, mi papá, mi padre me golpeaba, me castigaba y me golpeaba. Entonces imagínense el miedo con el que yo crecí. Yo tenía compañeros que cuando yo venía con un 6 muy triste, así, ¿qué nota te sacaste, Ulises? ¿Qué calificación tuviste? Un seis. Y mi, mis, mis compañeros, sorprendidos, decían, oye, pero estás triste. Yo si me sacaron un seis, me hacen fiesta en la casa. Me regalan cosas, porque eran chicos que no salían del cuatro, del cinco, del tres, que nota ya roja. Entonces, eso fue creando en mí una angustia tan grande, la culpa de no ser perfecto y la culpa ligada al castigo. No era solo culpa, era la culpa y el miedo al castigo por no ser perfecto, la culpa por no estar a la altura, la culpa por fallar y sobre todo de decepcionar. Porque el mensaje de hoy se llama la suma de todos los miedos y no tiene nada que ver con la película, solo el, el título es por eso. Porque cuando yo era pequeño tenía ese miedo y esa culpa de no estar a la altura, de que me iba mal, mal, entre comillas, de acuerdo a los estándares perfeccionistas de mi padre. Pero ustedes no saben, ustedes no saben lo que, lo que es para mí hoy, a los 45 años, yo sé, me veo de 30, pero a los 45 años, eh, luchar con todo esto, porque yo sigo luchando con esto. Uno nunca deja de ser niño y de hecho ese niño que está ahí en un rincón, sigue luchando y sigue teniendo a veces las mismas herramientas con las cuales eh, sobrevivió cuando era niño yo hoy Ulises Oyarzún 45 años cuando hago algo que en, en, en el lenguaje de psicoanálisis no el super yo es esa dimensión del, de la conciencia que es la restrictiva la de la norma no el super yo ¡pum! cuando yo hago algo que según en los criterios del super yo de esa parte de mi conciencia muy correcta y a veces inflexible, inmediatamente aflora en mí la culpa. La culpa por. Y es una culpa arcaica, ahí alojada en lo más profundo de mi conciencia, es la culpa de decepcionar. Así que usted ya sabe, ¿no? Usted ya sabe que a mí me cuesta tomar decisiones que son decisiones impopulares. Usted ahora ya sabe que yo en mí tengo, tengo una. Un chip que inmediatamente se despierta la culpa y el miedo a decepcionar. Entonces a mí me cuesta mucho más que a lo mejor a otras personas, aunque no parezca, tomar decisiones que parezcan impopulares o que parezcan o que provoquen en mí o que me inciten a después sentirme culpable por esas decisiones. De hecho, en psicología está lo que se llama la aletofobia. Perdón, atelofobia. Viene de telos, que en griego significa perfecto, que significa completo. Y es la persona que siente mucha angustia, no sé si les pasa a alguno de ustedes, siente mucha angustia por no llegar a la perfección y por los comentarios que eso puede traer, aunque sean imaginarios, lo, la decepción que eso puede conllevar al no cumplir una tarea de acuerdo a esos estándares. Hay personas que sufren, que son aquellas personas que le da mucha angustia la opinión que pueden tener de ellos o de ellas. Eh, por eso les cuesta decir no y siempre, siempre sienten culpa por haber hecho o no haber hecho algo que es debido o indebido. Así que ya sabe, hay un término que se llama atelofobia de, lo, de alguien que siente mucho miedo a no ser perfecto. Y eso imagínense, añadir a todo esto que le estoy hablando el que... Todos, bueno, muchos de nosotros venimos de una iglesia, crecimos en una iglesia. Yo, Ulises, teniendo esa culpa, no ser perfecto de acuerdo a, la, a los estándares de mi padre, y teniendo miedo, miedo a la represalia por no llegar a esa perfección, imagínense lo que fue para mí llegar a la iglesia a los 19, 20 años. Y cargar sobre mí todo ese adoctrinamiento donde escuchaba constantemente ese mensaje implícito de que si yo no hacía algo para estar a la altura de los estándares de Dios, si yo no hacía algo o hacía cosas que no correspondían a los estándares de Dios, yo caía de su gracia. Entonces eso era una, una cosa tan, tan enferma y que lamentablemente nos enfermó a muchos de nosotros. El agradar a Dios para tener su beneplácito. Y a veces escuchaba entre pasillo a las viejas, perdón, a las hermanas distinguidas, que decían, "Ay, oh, ¿supiste que se fue? Ya no vino más. Ya no vino más. El hermano Ricardo ya no vino más. ¿Y por qué no vino? Porque andaba con la camiseta de los reyes No, no, eso no. No vino más porque porque no, y no sé qué onda, no sé qué pasó. ¡Ay! Te apuesto a que esa persona nunca fue cristiana. De los comentarios, esos comentarios. Yo sé que esos comentarios que nosotros, muchos de nosotros, escuchamos: ese joven que lo encontraron fumando, a esa muchacha que la encontraron en la, la, en la discoteca, a esa pareja de muchachitos donde ella quedó embarazada, a ese esposo que tuvo un desliz y tuvo una afer con una señora, con otra señora. Y peor, más fea que la esposa. Porque por último, si vas a pecar, que valga la pena, ¿no? Sí, no entiendo eso, se meten con una vieja más fea. Ya, bueno, ya, no voy a... Y va a estar igual que la señora. Uy, se sí viste que le vi. Y más fea, fíjate. Bueno, ¿y cuántos de nosotros vimos esos casos? ¿Y cómo les cortaban la cabeza de las iglesias? Y eso para los que quedábamos en la, en la banca, Dios mío. Quedábamos con esa impresión de, Señor, espero que nunca me pillen. Porque si sabían, te iban a cortar la cabeza. Entonces tú tenías que estar a la altura de esos estándares de Dios para tener el beneplácito de Dios. Y lo que sucedía era pecado hasta que el hijo o la hija del pastor hacían lo mismo. Ahí ya, no, no, Dios me ha hablado, salía el pastor. Dios me ha hablado, no, y misericordia y todo eso. ¿Se acuerdan? Pasaba eso, no que era pecado. Y los pastores intransigentes porque tenían hijos pequeñitos, pero cuando ya le pasaba las mismas cosas que condenaban a los hijos cuando eran adolescentes, ahí, ahí habían ciertas concesiones. Parece que estoy herido. ¿no? no voy a hablar, no voy a hablar, pero conozco uno que se llama. Una vez hace poco, hace un tiempo atrás un amigo me dijo Me dijo esto que me quedó grabado, me dijo Ulises, nadie puede ser feliz cuando la perfección que buscas es para los otros. Cuando eso de que uno busca ser perfecto es para los demás. Ni siquiera es una carrera que tiene que ver con una superación personal. ¿Quién puede ser feliz cuando eso que buscamos, que es la perfección, es para los otros y no para mí? ¿Quién puede ser feliz? Nadie puede ser feliz. Miren el Génesis. Génesis. Eh, desde el principio, en el relato bíblico, eh, se ve que esta pareja primigenia, después de cometer el error y caer y comer ese fruto, lo primero que hay, lo primero que aparece en ese relato es vergüenza, la vergüenza y el miedo de ser uno mismo. ¿Por qué tienen vergüenza? Porque están desnudos. ¿Cómo se sabe cuando uno, cuando un niño es niño? Cuando uno tiene los convencionalismos sociales. ¿Cómo se sabe? Una de las cosas ¿Cómo se sabe? No tienen problemas en andar desnudo. No tienen problemas. ¿O usted ha visto que un niño, cuando el niño ya comienza a sentir vergüenza, cuando los padres le comienzan a decir, no muestres eso, ten cuidado, no desnudo? No, y empiezan a decirle, y está bien, entiendo yo el por qué le decimos a nuestros hijos, ¿no? De hecho, mi madre le tuvo que decir a mi hermano, por favor, no andes desnudo a tus 27 años por la calle. Y mi hermano entendió. Eh, pero los niños andan, los niños no tienen ningún problema, ningún problema de andar desnudos. ¿Por qué? Porque no tienen esa conciencia de vergüenza de sí mismos. Están en toda esa etapa de exploración. No tienen vergüenza. Hay pureza en ellos. Adán y Eva, según el relato, se quieren tapar con hojas porque tienen miedo. Tienen vergüenza. Se ven a sí mismo con vergüenza. Y tienen miedo al parecer, ¿no? Con el relato de que, porque se esconden de Dios. Aparece no solamente la vergüenza de uno, aparece el miedo de Dios. ¿Por qué el miedo a Dios? ¿Por qué el miedo de estar desnudo frente a Dios? ¿Qué es lo que nos quiere decir el mensaje? Que en el principio, desde el principio, después de la caída, se aloja en nosotros el miedo de que Dios nos castigue por ser nosotros mismos. Y eso... No es de Dios. El miedo a que Dios nos castigue por ser nosotros mismos no es de Dios. Es producto de nuestra distorsión por la caída. Se distorsiona esa imagen de Dios y se transforma en un ser, escucha bien, en un ser que al parecer odia tu humanidad. Y si ser cristiano es que te echen encima ese muerto, de esa culpa, imagínate lo que es ser pastor. Y no quiero con esto, ay, pobrecito, se está con dice. No, 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 yo, yo tengo más de 20 años en este rubro. Así que he visto, como dicen en Chile, he visto muertos cargando adobe. O sea, lo que tú no te imaginas, lo he visto en este rubro. Imagínense venir con esa carga del Padre que no podía llegar a la altura. No podía estar a la altura de sus demandas. Después de venir a la iglesia y que me dijeran: No, es que si tú haces esto, tienes que cortar el cabello, te tienes que sacar esa chamarra de cuero, que tienes que sacarte esos jeans rotos. Y míreme así: aquí, a la vuelta de la vida, que tienes que quemar esos CD, que esto es del diablo, que esto es del diablo, que no toque, que no bese, que no fume, que no beba. ¡Ay! Toda esa cosa para estar en los estándares de Dios. Y ahora, después siendo pastor. Yo les mostraría una foto cuando me ordenaron pastor, me tuve que cortar el cabello, porque después de seminarista me volvió la rebeldía. Y cuando me ordenaron pastor, yo no sé para qué me ordenaron, si al final igual me desordené. Me tuve que cortar el cabello, poner corbata y todo. Bueno, imagínense, conozco muchos colegas que no pueden comunicar sus crisis familiares por miedo a decepcionar. Conozco muchos colegas que sus hijos, si no quieren ir a la iglesia, los obligan a ir a la iglesia, porque si no será cuestionado su liderazgo. Porque sacan un texto fuera de contexto, cuando el autor de la carta a Timoteo, que muchos biblistas están de acuerdo que ni siquiera es Pablo, es una escuela post-paulina, que dice que tienes que tener a sus hijos en sujeción y marcan eso, marido de una sola mujer. Entonces, Timoteo ni Jesús pudieron ser pastor o pudieron ser líderes, porque eran solteros. Hay tantas cosas que de pronto leemos sin, fuera de nuestro contexto. Entonces, los obligaban a ir a los hijos. Imagínense los hijos obligados. ¿Quién de ustedes fue a la misa obligado? ¿A quién de ustedes lo llevaron obligado a la misa? ¿Ah? Uy, varios traumados allá acá. ¿Y ¿Se acuerdan que uno se quedaba dormido porque era? Y escuchaba al sacerdote. Bueno, a, a mí me tocó la, la fortuna de tener un, un sacerdote que predicaba bien. Pero algunos de ustedes, imagínense, los sacerdotes, que uno le tenía hasta cariño y era un viejito predicado y se iba quedando dormido. En la homilía, del repente de y bueno, Santa María Madre, y todos repitiendo. Y, y uno esperaba, esperaba, la cuenta regresía para la paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor sea con usted. Y terminaba la misa, era un suplicio la misa, era un suplicio la misa. Entonces, imagínense esos hijos de pastores, o hijos de líderes, aquí hablo de colegas que eran obligados a ir al culto, se vacunaban en contra del evangelio. Esos hombres, cuando tenían depresión, colegas míos que tienen depresión, no pueden comunicar porque decepcionarán a sus líderes. No pueden tomar licencia psicológica. ¿Por qué? Porque se les cuestionará su espiritualidad. No pueden beber alcohol en un matrimonio, en una fiesta de matrimonio. Yo conozco, tengo colegas que beben en su casa y no pueden beber con gente de la iglesia, no pueden beber con gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque los tildarán de pocos espirituales. Y este término, oye, carnal, carnal, bueno, yo sé que hay otra cosa, pero el carnal, ¿no? Y, y, y así pasaba en los matrimonios de antes: estaba el pastor, bendecía a los, a, a los jóvenes que se casaban, después venía la recepción, el pastor, ustedes todos sabíamos que el pastor se iba a ir temprano. Comía, porque comía, porque el pastor iba a comer. No era gratis tampoco esa bendición. ¿no? Comía y comía como, si, comía como si odiara a los novios. Y después de eso el pastor agarraba a su esposa y decía, vámonos, vieja, vámonos, que Dios bendiga, hermano. Saludaba a los padres y todo. Se iba el pastor, iba el tío a mirar si se iba el pastor. Se aseguraba de que iba, cerraba la puerta y decía, ¡se fue el pastor! Y fun, salían como por arte de magia, la cerveza, el tequila, el ron, los vinos y empezaba la fiesta. Ah, pero esos mismos hermanos, cuando veían al pastor tomándose una copa. Entonces, no imagínense esas estructuras. De esas estructuras venimos muchos de nosotros. Estructuras perversas, que fomentan el miedo. En síntesis, ese hombre, esos pastores, esos líderes no pueden fracasar. No pueden fracasar en ningún proyecto de su vida. ¿Por qué? Porque no tendrían espacio. Y yo me pregunto, ¿y dónde está ese Cristo que cuando resucita lo primero que hace es mostrar sus heridas? Porque Jesús no escondió sus heridas debajo de la mesa. ¿Dónde está ese Jesús que predicamos? El Jesús que muestra sus heridas. ¿Qué, qué, qué rápido nos convertimos en una estructura tan perversa en que a nosotros se nos impone mostrar esconder nuestras heridas. Fíjense David, me encanta la historia de David también porque era un joven que junto a su padre y estaba con sus hermanos, él pastoreaba las ovejas de su papá, y llega el profeta Samuel con la noticia de que va a bendecir y va a elegir rey en nombre de Dios a uno de los hijos de Isaí. Pero Dios no le dice cuál de los hijos. Entonces pasan los tres primeros, ustedes ya saben, y eran hombres de guerra, no, eran altos, bien parecidos. Y Samuel los va a ungir, porque él ve lo que vio en el primer rey, que era Saúl. Saúl era el más alto de todo Israel. ¿Y qué le dice Dios? Dios le responde y le dice, pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y una de las cosas que se dice de David es que era David conforme al corazón de Dios, ¿no? Y una, y, y una de las características para mí de ser conforme al corazón de Dios es ser auténtico. Ser conforme al corazón de Dios, una de las características de David, es ser auténtico. Porque no sé si se acuerdan en el momento cuando viene la batalla contra los filisteos y Goliath está abajo y David baja, Saúl le dice, ponte esta armadura, porque esta armadura es la que se tiene que poner para pelear. Y David le hizo caso, se la puso y le, le quedaba grande y se la sacó. Porque no era su armadura, era la armadura de otra persona. Y la otra persona convencido de que tienes que bajar así, porque así se hacen las cosas. Así se hacen, así siempre hemos hecho las cosas. Y David fue lo suficientemente valiente o loco para decir: Bueno, así se hacen las cosas, pero yo no las voy a hacer así. Yo voy a bajar como soy, no voy a bajar como Saúl, voy a bajar como David, con la onda, con el zurrón y tranquilo, ¿no? Totalmente ligero, con mi ropa casual, casual. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros hacemos lo que David estuvo tentado a hacer? Nos ponemos una armadura que no nos pertenece para vivir una vida prestada. ¿Cuántos de nosotros vivimos la vida, la vida con una armadura prestada? Nos casamos porque hay que hacerlo. ¿Te has preguntado si realmente tú eres una persona para casarse? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué hay que casarse? Porque hay personas que, perdónenme, el matrimonio es una meta maravillosa, pero no es una meta para todos. Insisto, los tres más grandes del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, Pablo y Jesús, no eran casados. Y no por eso no vivían vidas plenas. Tenemos hijos porque hay que tenerlos. ¿Y qué pasa si un matrimonio decide no tener hijos? Por X razón, las que usted encuentre en su fuero interno, en su conciencia. Y aquí tienen hijos. Y ahí están sufriendo. Porque no son para tener hijos, pero los tienen porque hay que tenerlos. Tenemos esa profesión porque es lo que le agrada a la familia. Y ahí estás sufriendo en esa profesión. No es lo que realmente querías de tu vida. Vas a las reuniones familiares porque se debe hacer y muchas veces para mantener la paz con tu pareja. Pero odias estar en las reuniones familiares. No digo que no vayas, pero haz un consenso, decir la verdad. No me gusta ir a las reuniones familiares. Estoy destacado. Incluso muchos cristianos. Van a la iglesia y no te calza lo que dice el pastor, no te calza lo que ves, porque sabes en lo profundo de tu corazón que todo lo que se está haciendo ahí no es correcto. Pero estás ahí. ¿O por qué? ¿Por qué? Porque llevas muchos años, porque naciste ahí, porque naciste en las bancas de la iglesia, como decían los hermanos. Yo nací en las bancas de la iglesia y yo llevaba dos semanas y me imaginaba a la mamá pariendo a la cría ahí en las bancas de la iglesia. Cero metáfora yo, cero metáfora. Estás en la banca de la iglesia. O estás ahí porque es la iglesia de moda y sabes que hay muchas cosas que no cierran, pero estás ahí ¿Por qué? porque te quieres sacar la foto en la iglesia de moda. Y poco a poco te vas transformando en una persona con una luz prestada, que no vive su propia luz. Nos ponemos la armadura del deber ser. ¿Para qué? Para tener más amigos, tener más contactos. Porque nos enseñaron que así se debe vivir: miedo, miedo a ser tú mismo. Miedo, miedo a ser tú mismo. Si realmente tuviéramos, ponle que se aparezca un ángel y te dijese: hijo, hija, puedes hacer lo que tú quieras. Lo que realmente está en tu corazón hacer. Y el Señor dice que no hay ningún castigo, ninguna represalia y no te va a ir mal. Pregunta. ¿Estarías viviendo la vida que estás viviendo hoy? Miren a Jesús. Dice el Evangelio. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Jesús respondió: Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Juan 10, 22, 25. Hay personas como, como Jesús, guardando las proporciones, que son personas suspenso. Nos tienes en suspenso, dinos, dinos quién eres. Quién eres. ¿No? Que siendo Jesús como todos, no Jesús porque Jesús entre comillas en un sentido era como todos, se distancian porque despiertan esa esa curiosidad, despiertan interrogantes y Jesús despertaba interrogantes. Jesús no era como todos, por favor, en un sentido era como todos, por eso que Judas tuvo que besarlo. Porque si no, pasaba desapercibido. En un sentido, Jesús era como todo. No era como el de las películas, el de las pinturas, ojos celestes, cabello hermoso. No, era como todos en un sentido. Pero en otro sentido, despertaba tantas interrogantes porque era completamente original. Era auténtico. Hasta, hasta la médula, Jesús era auténtico. A Jesús todo el mundo lo veía como un hombre más, pero su vida desconcertaba. Su modo de hablar desconcertaba. Su libertad desconcertaba a todos. Jesús cuando hablaba no, 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 no andaba repitiendo como dijo el rabino, como dijo el rabino, como dijo el rabino. Había una originalidad en él. Por eso que ante él, cuando tú te encontrabas con Jesús ante él, lo único que quedaban eran preguntas. ¿Quién es? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué está haciendo eso? Jesús era indomable. Y si había algo en él era la novedad del ser. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con los cristianos que somos tan predecibles, somos tan monótonos? Jesús caminaba y se vestía como cualquiera. Y hoy necesitamos vestimentas especiales, los líderes, cuellos clericales y togas y sin fin de cosas para mantener distancia. ¿Qué pasó? De verdad, yo me pregunto, ¿qué pasó en el camino? Y Jesús como líder, imagínense Jesús como maestro, como líder, como un sabio, un maestro de sabiduría. Hoy, cuando pensamos en los maestros, los gurú de hoy, los gurú de hoy, o los gurú de la iglesia tradicional, pensamos en un tipo de liderazgo en donde hacemos cristianos a granel, los reproducimos a granel en donde no hay originalidad, no hay individualidad. Se borra esa individualidad, esa diversidad se borra. Y los líderes que parecen ser diferentes, hacen su diferencia siendo iguales a todos. Yo tuve la oportunidad hace un tiempo de ir a una iglesia que... Y no quiero hablar mal. A ver, perdónenme, yo no estoy criticando, no estoy diciendo que acá nosotros somos orígenes. No, acá tenemos muchas cosas para mejorar y muchas cosas, muchas cosas. Ahí tenemos muchas muelas picadas como cualquier otra comunidad. Pero me, me pareció interesante porque me invitaron a una comunidad, no voy a decir dónde es. ¿ya? No voy a decir, solo voy a decir sus iniciales. Ciudad de Guatemala. Me invitaron a una comunidad que parecía, decían, no, esta comunidad es lo más nuevo que hay. Esta comunidad es diferente. Y cuando ya me dicen esta comunidad es diferente, ya me salen mis sospechas. Porque ¿quién puede inventar las ruedas? si además la cristiandad tiene dos mil años de acervo. De, 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 nosotros somos parte de una tradición. El problema es ser tradicionalistas. Y claro, entré y estaban en la bienvenida, muchachitos. Me dije, Gilson. Mm, era tan, tan diferente y por acá un mosaic un betel y todo era una copia de y cuando llegamos al auditorio está muy pero nos recibieron muy bien nos sentamos y todo con cafecito servían cafecito aquí ahí esa cosa podríamos copiar Yo no podía servirse un cafecito dentro estaba muy cómodo nosotros vamos a innovar cafecito Y como es mediodía, no es pecado, ya pasamos al mediodía. Una margarita, una paloma. Uy, ahí se nos llena la iglesia, le ha puesto. Ahí sí, con justa razón van a decir que este pastor es pastor de borrachos y pecadores. No, hay unos cafecitos, muy cómodo Y cuando salió el predicador, claro, vestido como predicador moderno, con ropa ancha, muy, muy nice. Pero el mensaje, yo cerraba los ojos y el mensaje era escuchar a un pastor pentecostal de los años 80. Los gritos, la manera. Entonces queremos ser diferentes siendo igual. Fíjense Jesús, cómo era en su liderazgo. Jesús no dijo que lo imitásemos. Jesús no dijo, imítenme. Él dijo, síganme. Son dos cosas diferentes. Jesús no dijo, imítenme. Hay un libro por ahí de un espiritual, dice, imitación, imitar a Cristo. Pero Jesús nunca dijo, imítenme. Él dijo, síganme. Jesús no pide que seamos una copia de Él. Nunca pidió que seamos una copia de Él. Que para seguirlo tenemos que dejar usarnos barba, cabello largo, hablar arameo, porque ese es el idioma de Dios. Andar con sandalias. De hecho, muchos predicadores, cuando toman ese texto de que a Pedro le dicen, Tú hablas como ellos, dicen, Uy, se le reprodujo el ADN del maestro y Pedro hablaba como el maestro. No, está fuera de contexto. Lo que pasa es que los arameos, o sea, el arameo que hablaban en Galilea, de donde era Pedro, era diferente al que se hablaba en Jerusalén. Por eso es lo que le dijeron, Tú hablas como ellos, es porque tú hablas como los galileos del norte. ¿Me entienden o no? O sea, en el sur comían. Quesadillas sin queso. Y arriba no, las comían con queso y por eso tenían cierta manera de hablar diferente y decían, ah, tú eres del norte. ¿Qué onda, compadre? Y así hablaba Pedro. ¿Qué onda, compadre? Nada que ver en el sur no es que pedro se le reprodujo la manera del maestro de hablar no jesús nos pide que desde nuestra vida única e irrepetible vivamos sus valores eso es seguirle pero no dejemos de ser nosotros a pedro no le dijo te voy a ser carpintero como yo no le dijo yo de ahora en adelante vas a seguir siendo pescador pero pescador de hombres vas a seguir siendo tú yo no quiero borrar tu individualidad, no quiero borrar tu manera de ser. Es más, Pedro siguió siendo pescador, porque se transportaban, cuando Jesús quería transportarse de una orilla a otra, ¿en qué iba? En la barca de Pedro, en la barca de, de los otros pescadores, porque ellos no dejaron su oficio como tal. Posiblemente también había momentos dentro del ministerio que no era solo predicar, Pedro volvía a la casa, tenía que sostener la casa con algo. Te voy a ser pescador de hombre, no voy a borrar tu manera de ser, tu individualidad. Es más, cuando les dijo a los discípulos, si quieren seguirme, pongan mi mensaje, mis valores como prioridad absoluta y tomen su cruz. No les dijo, tomen mi cruz. Es tu cruz. ¿Y cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Cada uno interpretará la cruz, la propia vida. Algunos andan ahí de la mano con la cruz. Toma tu cruz y sígueme. Tu propia vida, tu propia experiencia con todo el dolor, la complejidad, los problemas, todo. Tu cruz, tu vida, tu individualidad, tu ser. Tómalo y sígueme. No es mi cruz, yo tomé la mía. En, cuando uno ve el tema de, de, de cómo uno se para como maestro, discípulo, por lo menos en el mundo antiguo habían tres maneras de ser maestro. Tres modos de ser maestro y que, quiero que aclar, aclaremos bien esto había el primer modo era el mimetismo es decir me mimetizo con mi maestro y termino hablando como él siendo como él el segundo modelo era el modelo relacional dual en donde el maestro es alguien separado a la distancia y desde esa distancia difícil de franquear él te pedía y reclamaba obediencia e imitación y había un tercer modelo que era el modelo para mí más propio de Jesús, el modelo no dual, el maestro que convive con sus discípulos, pero que convive no para que tú te transformes en, en el maestro o que seas igual al maestro, no, convive contigo y ese maestro se transforma en un espejo que nos refleja, nos refleja para recordarnos o hacernos ver quién realmente soy yo. No para borrar mi identidad yoica, como dicen los psicoanalistas, no para borrar eso y transformarme en él, no, es para yo darme cuenta o despertar y saber quién soy. Eso es lo que hacía Jesús, por eso le decía: Tú serás pescador de hombres, toma tu cruz. Entonces, la presencia de esos maestros como Jesús, son como una caja de resonancia, su presencia hace resonancia en nosotros y despierta y moviliza nuestra propia presencia, nuestro propio ser. Pero ¿qué hace la religiosidad? La religiosidad aliena, crea religiosos a granel, toma personas, borra su individualidad y luego ves a esas personas hablando como su líder. Moviéndose como su líder, vistiéndose como su líder, teniendo los mismos prejuicios de su líder. Y algunos, algunos dicen, vamos a transmitir el ADN. Pero eso es borrar. Incluso ya la persona no tiene conciencia. Estamos llenos de iglesias, llenos de iglesias en Latinoamérica donde los cristianos no piensan por sí mismos. No tienen conciencia, son pensados desde la estructura. Y son como pescaditos, como cardumen, que se van, se mueven todo en conjunto en donde en pos del líder, del iluminado. Por eso que Jesús, cuando vio, porque ese modelo de liderazgo es un modelo que no, no, no pertenece al reino de Dios. Es el modelo de los fariseos. Fíjense lo que dice Jesús. Le dice: Ay, de ustedes hipócritas, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. A, a, Quieren convertir a los, a los demás, a los jóvenes sobre todo, en un igual a ustedes. Y cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Mateo 23,15. ¿Y por qué les preocupaba a Jesús tanto esta manera de, de reproducirse, insana, que se enfermiza, que, que no da espacio a la madurez del otro? Porque al final esta gente vivía de las apariencias. Y eso es lo más dañino que hay, vivir de las apariencias. Una de las características de la religión de estos fariseos era que vivían de las apariencias y reproducían esa manera de vivir. Entonces mostraban una perfección que no es. Y lo más peligroso es cuando tú muestras esa perfección porque enseñas a los demás que haciendo eso tienes el favor de Dios. Y eso es lo que enseñaban. Y eso es peligroso. ¿Cuál era la tesis de los fariseos? Era esta. Haz las cosas bien y tendrás el favor de Dios. ¿Y cuál es la tesis de Jesús? La confianza en Dios no es un regalo para los buenos, sino una seguridad de los que efectivamente no somos buenos. ¿Logras entender esto? ¿Logramos entender esto? Que es peligroso, por eso que Jesús... Encontraba tan peligrosa esta manera de reproducirse de esta religiosidad nociva, porque en el fondo, cuando confiamos más en el resultado de creernos buenos y con eso conseguir el favor de Dios, estamos en el más terrible de los juegos. ¿Y cuál es? Ya no confiar en Dios, confiar en nosotros mismos, en nuestra aparente bondad. Por eso que el miedo a no ser perfecto, el miedo a no ser perfecto es la tortura más grande de la gente de fe. Y muchos de nosotros vivimos ese miedo. Muchos de nosotros vivimos ese miedo, el miedo a fallar. No es que si tomo esta decisión, ¿qué dirán de mí? No es que si hago esto, ¿qué dirán de mí? No, y, que, y si hago esto, Dios me va a castigar. Y tenemos en nosotros inculcado. Esa imagen de Dios que justamente es la imagen que Jesús quiso barrer, es esa imagen de Adán, del Adán después de la caída, que Dios odia a mi humanidad y por eso me tengo que tapar con hojas y mostrar algo que no es. Mostrar algo que no es. Y esa es la tragedia de todo religioso, vivir una vida prestada, una vida que no quiere. ¿Por qué? Por el miedo. Miedo a las apariencias, perdón, miedo a a decepcionar y miedo a Dios. Miren, Pablo, porque yo sé que a estas alturas varios de ustedes pensarán, y, y yo pensaría eso si estuviera en el sentado donde están ustedes, bueno, y esa enseñanza, Ulise, de que tenemos que cambiar, de que no podemos ser, en cierta manera, nosotros, no podemos ser nosotros, porque tenemos que cambiar y tenemos que eh, eh, que, que el Espíritu Santo nos haga otras personas, porque eso también me enseñaban a mí, que cuando el Espíritu Santo venía a mi vida, yo me transformaba en otro. Y cuando me daba cuenta que no era tan así, cuando me agarraba beso en una esquina con la hija del diácono. Ahí me daba cuenta que no era tan así que el viejo Ulises estaba bien presente en ese momento. ¿Y cómo quedaron esos textos? Mire, les voy a presentar uno de los textos más fuertes de las cartas de Pablo, cuando Pablo habla de los vicios y virtudes de las cosas que éramos, entre comillas, y las cosas que no somos, uno de los textos más fuertes. Y ya vamos terminando. Dice, no sabéis, porque para hablar de Pablo tengo que hablar en tono Reina Valera 60. Y así lo repetían los pastores, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no haréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo quiero que hagamos un pequeño y rápido análisis, rápido, rapidito, rapidito nomás. Primero, dice los injustos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aquí hay varias opiniones, de, de acuerdo a expertos biblistas, que no están tan seguros si para Pablo el reino de Dios es la vida futura o es la vida en el reino ya ahora. Es la conciencia de estar en el reino de Dios ahora. Bueno, pero eso se lo dejamos a los expertos. Pero aquí dice, los injustos. Y cada vez que aparece esta palabra, injustos o injusticia, adiquía, en griego, adiquía, injusticia es. En el contexto del Nuevo Testamento, acciones beligerantes contra otra persona, acciones de abuso contra otro. Entonces, los injustos no es alguien que hace algo malo. No, es alguien que premeditadamente lo que hace es para perjudicar a un tercero. Esa es el, el, la ética del Nuevo Testamento. Entonces, los pecados que aparecen a continuación están en proporción de aquellos injustos, ¿ya? Aquellos que hacen. Lo que hacen para dañar a otro, ya para que vayamos entendiendo el contexto. Ahora dice los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? La palabra pornoi de porné, porné es una prostituta. Los fornicarios no son los que tienen relación ante el matrimonio. Son los que frecuentaban prostitutas, sobre todo lo que pasaba en Corinto, que eran las prostitutas sagradas del templo de Afrodita. Bien. Dospe dice los afeminados. La palabra afeminado y los que se echan con varón, solo voy a dar un, un rapidito. Malacos. Afeminado, que se traduce en la versión en española, castellano afeminado, no tiene que ver con una uh, feminización del hombre, tiene que ver con otra cosa. Malacos, de hecho, en otros textos de la Biblia significa aquel que viste de manera cara, el que usa vestiduras finas y caras. Cuando Jesús dice... ¿Qué, ¿Qué van a ver al palacio? Hablando de Herodes Antipas. ¿No van a ver a un hombre de vestiduras finas, en con, en con, en, a diferencia de Juan el Bautista? Dice, van a ver a un malacós. Y, y, y Herodes no era gay. No, era un hombre de vestiduras caras, carísimas. Entonces, malacos puede significar una persona pervertida, una persona superficial que vive solo para los deseos. No necesariamente como siempre se lo dijo, el que se echa con varón y el afeminado es el homosexual activo y el pasivo. No, nada que ver. Después dice el que se echa con varón. Usa una palabra que es muy rara en el Nuevo Testamento. Arsenokoitai, y coita y hombre, hombre cama, hombre encamado, hombre bueno para la cama. Se podría traducir. Y en algunos textos se podría traducir como el que se echa con otro varón o el que tiene un varón en la cama, pero también se puede traducir como un adicto al sexo. Y si estamos en, el, en, 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 el, en, la, en los enclaves de alguien que hace daño a otro, lo que pasaba mucho en Roma era la prostitución infantil. Eso pasaba mucho. O hombres de mucho dinero tenían esclavos jovencitos o niños y lo usaban para su satisfacción sexual. Después vienen los pleonexos, los avaros, los pleonexos. ¿Y qué significa pleonexia? Los que viven con más de lo que necesitan y siempre quieren más. Dice, ellos no van a entrar al reino de Dios o no van a entender lo que es el reino de Dios. ¿Cuántos de acá de nosotros vivimos con más de lo que necesitamos? Estamos ahí. Estamos en esa lista. No, no estás afuera, estás en esa lista. ¿Cuántos de nosotros vivimos con más de lo que necesitamos y queremos más? No está hablando de los avaros como aquellos que tienen mucho dinero. No, está hablando con aquellos que no se conforman con lo que tienen. Después dice los maldicientes, los loidos, los que tienen conductas abusivas. Y por último dice los borrachos. Los borrachos. Entonces también yo le pregunto a Pablo, Pablo, ¿estás pensando en qué borracho? ¿En aquel borracho que hace daño a los demás, como muchas veces Nerón, estando, según alguna una hipótesis, borracho, incendió Roma? ¿O estás pensando en todos los que, si estuvieras en el siglo XXI, los que sufren de alcoholismo? yo te quiero contar una pequeña historia yo tenía un vecino de la edad de mis hermanos mayores sus padres eran alcohólicos ella quedó embarazada alcohólica cuando nació el bebé le daba leche y también le daban vino al niño vino ese niño nació con una, con una predisposición al alcoholismo tenía 9, diez años andaba borracho por las calles pidiendo dinero Víctor se llamaba, le decían Bitoco murió a los 26 años de cirrosis era crónica de una muerte anunciada. Ese niño no tuvo. Nació condenado al alcoholismo. Nació condenado al alcoholismo. Entonces, Pablo me está diciendo que ese muchacho que no tuvo otras oportunidades porque creció en una familia así, no va a heredar el reino de Dios. ¿De qué borracho estás hablando? Entonces, a veces nosotros repetimos versículos y no entendemos el contexto ni entendemos desde dónde estamos hablando. Una vez un amigo me dijo, esto, yo creo que Pablo. Escribe con una estrategia, porque le escribe a la iglesia de Corinto en donde muchos seguían haciendo eso. Y no lo escribe para condenarlos, porque también había, había división, que uno se creía más santos que otro. Yo creo que Pablo escribe esto para preguntarnos realmente, ¿alguno de ustedes está fuera de esta lista? Porque si somos honestos, todos hemos estado por lo menos una vez en esta lista, ¿o no? Entonces, la Biblia apunta a la restauración, Ulises, claro que apunta a la restauración. Pero en qué sentido, escucha bien, la Biblia apunta a la restauración del hombre, pero no desde el miedo o el odio a lo que soy, sino de las posibilidades que tengo en Dios para ser mi, me mi mejor versión. De hecho, cuando tú resucites y yo resucite, según la esperanza bíblica, no vamos a dejar de ser nosotros, vamos a ser nosotros. Pero Pablo usa el lenguaje glorificado, es decir, vamos a tener el yo sin el ego. Pero voy a seguir siendo yo. Por eso en esta en esta tarde yo quiero que nunca olvides esto. Que Dios no te odia. Dios no odia a tu humanidad. Dios te quiere así. Imagínate que si tu pareja te quiere con los defectos, ¿cómo no te va a amar a Dios? Imagínate que tu mamá te quiere así como eres tan feo. ¿Cómo no te va a amar Dios? Y como dice Jesús, si nosotros siendo malos padres amamos, ¿cómo, ¿cómo Dios no nos va a amar y no va a querer las mejores cosas para nosotros? No te olvides nunca que a veces en los momentos más difíciles, más oscuros, Dios no está apartado de ti, no te está rechazando ni te está dando vuelta a las espaldas. Recuerda esa parte del hijo pródigo. Cuando el hijo que hizo todo mal viene camino a la casa del Padre, ¿y qué dice Jesús? Inmediatamente, hablando del Padre que representa a Dios, se puso en camino para volver a casa de su Padre, perdón, está hablando el muchacho, inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su Padre, aún estaba lejos, y cuando su Padre lo vio, dice, profundamente conmovido, se le removían las entrañas de amor, salió corriendo. Salió corriendo a su encuentro, lo estrechó en sus brazos y lo besó. Le dio muchos besos, según el griego, Lucas 15-20 ¿Y qué Jesús está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que así es Dios. Que así como el Padre vio a ese muchacho, así nos ve Dios. Con amor, con ternura, con compasión. Dios no nos ve desde el odio. Y si cometemos errores, ¿qué más errores que ese hijo pródigo que se fue y se hizo rayado? Y volvió a la casa y el padre aún así, claro, lo primero que hizo, sácate esa ropa y te voy a poner traje nuevo. Entonces eso significa solo una cosa, Dios nunca tendrá con aquellos que se alejan o que sienten que vi, viven lejos de Él otra mirada que no sea la mirada del amor. Dios no odia tu humanidad. Dios quiere, claro, que el Espíritu Santo vaya haciendo lo que tenga que hacer en tu vida. Pero sin que deje de ser tú y que seas la mejor versión de ti mismo. Amén. Bien. Yeah. No te olvides de compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Si quieres ser parte de Epicentro, búscanos en las redes sociales como Epicentro Monterrey y síguenos.